Bueno, gaur agatereuna hitze egingo dugu, Datorren igandean, agatereuna eguna izango da eta Arroltzako mendi magalean ospatzen da jai beresia, ezta? Urtero lez. Urtero etortzen dira jarretzaile ugari, ez bakarrik Barakaldotik, baizik eta eskualde guztietatik etortzen dira, eta domeka honetan etortzen direnean aurkituko dutean 32 postu ibiltariak eta gero egongo dira ere mesak, ezta? El próximo domingo, día 5 de febrero, pues es el día de Santa Águeda y como todos los años celebramos la romería allí en las faldas del monte Arrolecha, en la ermita de Santa Águeda. Esta es una fiesta muy querida no solo por los baracaldeses, sino también por gente de toda la comarca que se anima ese día a acercarse allí y a disfrutar de la romería. Este año, los que se acerquen, aparte de poder asistir a las misas, que habrá a las 10, 11, 12 y 1 de la mañana, pues también se van a encontrar con muchos puestos, ¿no? En total va a haber 32 puestos ambulantes, en los cuales se podrán adquirir rosquillas, cordones de San Blas, productos agrarios y alimentarios, y así como el chacolí, que es un producto que además se suele elaborar por esta zona. Todos los puestos cuentan con la preceptiva autorización del ayuntamiento y se suelen situar en la plaza de la ermita y también en los caminos que suben. Recordamos que se puede subir a la ermita tanto desde Gurucheta como desde Castresana. Ese mismo fin de semana se celebran las fiestas de Castresana. Santa Águeda es la patrona de Castresana, así que ese día aquel que se pase por la ermita y quiera bajar por Castresana pues se encontrará con actos festivos como son las danzas vascas o el deporte rural. Desde el Ayuntamiento de Baracaldo controlaremos un poco los accesos a la ermita porque suele ser una subida bastante multitudinaria, entonces se suele cortar el tráfico para que no suban coches y se controlará un poquitín la seguridad a través de la policía local y de la protección civil.